Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal Sagitario. Es tu turno ahora, agosto 16 al 22. Y bueno, en el amor, vamos a estar mirando esas energías en el amor. Vamos a ver, a ver, a ver, ay Dios mío. Esas situaciones, ¿verdad? Que nos atormentan, que estamos pasando. Piensen en esa persona. Vamos a ver en el amor para el Sagitario, Sagitario. Tus energías, claro que sí. Del 16 al 22 de agosto 2021. ¿Qué viene para ti en el amor, Sagitario? Vamos a ver. El diablo. Si no tierra muy fuerte. Aquí hay situaciones molestosas. ¿Ok? El diablo no es una carta bonita. Pero bueno, vamos a ver. Puede ser pasión también. Una pasión desenfrenada. Vamos a tirar unas cuantas cartitas a ver lo que pasa contigo, Sagitario. Vamos a ver. Vamos a ver, a pedir a los guías, ¿verdad? Que nos den luz, que nos den esa información que nosotros queremos, que necesitamos. Vamos a ver. Vamos a ver, Sagitario, en esta relación. Muy lento. Esta tierra va moviéndose bien lento. Hay situaciones ahí, ¿verdad? Molestosas. Hay una situación ahí que pueden ser de terceras personas para muchos de ustedes. Aquí yo veo que hay un signo aire muy fuerte también. ¿Ok? Hay un signo fuerte, un aire muy fuerte para ti, Sagitario. Aquí yo veo que una persona que viene, te ve a ti como muy fuerte de carácter. ¿Ok? Que tú quieres, has querido todo a tu manera y con mucha frialdad. Así que te ve. ¿Ok? Te ve frío. Tú ves a la otra persona lento, lenta. Mira, te vienen unas alegrías con esta persona. ¿Ok? Te viene alegría. Es una relación que requiere trabajo. ¿Verdad? Una relación que tiene sus situaciones ahí en medio. ¿Verdad? Vienen lentas. Un signo Virgo muy fuerte. ¿Ok, Sagi? Mucho trabajo y eso como que te descontrola, te desbalancea y hay alguien que se siente como que quiere lo que quiere escapar y se quiere ir, ¿ok? Pero mira, ustedes logran, muchos de ustedes son de otras vidas, ustedes logran la unión, ¿ok? Una relación que tiene un potencial muy bonito. En esta semana veo alegría, pero veo como que viene forzosa y veo después como que baja otra vez con el ermitaño, como que se detiene o simplemente va muy lento, pero con trabajo y perseverancia se logra, ¿ok? Situaciones fuertes en esta relación. Pueden ser terceras personas. Yo pienso que aquí lo que hay es mucho miedos y muchos miedos y muchas dudas. Ustedes dirán en los comentarios. Esa otra persona tiene muchas dudas, muchos miedos y por eso se aleja. Piensa que es mucho. Pero ustedes van a lograr. Esta semana va a ser, van a tener alegrías, pero forzosas. Con trabajo. Y ustedes van a sentir de que es verdad, porque vuelve otra vez a lo mismo. Al distanciamiento, al silencio, a las dudas, a las situaciones. Vamos a ver qué te dice el Lenormand. Vamos a ver qué te dice el Lenormand. Yo le voy a sacar unas, dos, tres, cuatro cartitas. ¿Quieren? Vamos a ver. Sí, es una relación que requiere mucho trabajo. Hay una persona que tira la toalla, que quiere tirar la toalla, que se quiere alejar. Pero ustedes logran, ustedes... Tienen que vivir esto. Tienen mucha conexión de vidas pasadas, muchos de ustedes. ¿Ok? Sagitario, aquí yo veo muchas dudas. El diablito lo que quiere decir dudas. ¿Ok? Los ratoncitos quieren decir dudas. Cosas que tal vez ustedes creen que están ocultas o que no saben todo o que la relación simplemente es mucho. Son relaciones clandestinas y uno y piensan, ¿verdad? Que es mucho y lo que quieren es alejarse. Te veo aquí con un poco de tristeza que te puede venir, pero después vienen cambios. La cigüeña trae cambios, ¿ok?
La cigüeña trae cambios, personas de lejos, para muchos de ustedes también. Vienen cambios en los movimientos. Vienen cambios, es decir, lo que estaba lento se acelera. Ok, viene la sinceridad. Mira, ¿qué te puedo decir? Aquí hay sentimientos, aquí hay amor. Ok. Así es que devuelvan otra vez el video si lo quieren escuchar. Escuchen el consejo, escuchen el mensaje. Ok, aquí hay amor, lo que hay mucho miedo, muchas dudas, ¿verdad? Personas que pueden estar en dos relaciones y lo que sienten mucha carga, que es mucho. Pasión Sagitario, voz interior, que escuche tu intuición, lo que tú sientes, lo que tú piensas. Hay un mensaje ahí para ti. Receptividad, dar y recibir en igualdad. Y dejar la esquizofrenia, ¿verdad? Aquí hay una persona que el diablo lo que muestra es en las dos, porque salió también aquí, quedó abajo, ¿verdad? Lo que muestra es la extravagancia, es mucho al extremo. Situaciones problemáticas muy al extremo. Ustedes sabrán, ustedes me dirán en los comentarios. Ok, los quiero mucho, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, denle me gusta, compartan mis videos, denle a la campanita y déjenme sus comentarios que tanto me gustan. Claro, los quiero mucho, mucho, mucho. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Y bueno, que pasen una semana bendecida, un fin de semana hermoso. Un besito a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.